Pero cuando yo bajé, cuando iba bajando del ring, papá, el cariño del público, shush, 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 todos parejos y todo. Y para subir, para llegar a la salida... Claro, porque hay que caminar. No, 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 hay que caminar como para que el público que no conoce la plaza, solo los 10 pisos o 5 sí, pisos de escaleras sí. que van... En y aparta el, así, de este, de este no, ancho. No, 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 burro, que lo regresen a la primaria. Me gritaban, ¿no? y yo nomás iba así. Y entonces iba mi papá con los otros ese día, fíjate. Otra vez coincide que estaba mi padre. Y entonces ya nos subimos a la camioneta y nadie hablaba. Nadie habló. De eso que ya sabes que lo que digas... Será un santo todos callados, sí. éramos como ocho porque nos dieron una entrada especial. Entonces todos nos subimos ahí. Llegamos a casa de mi papá, entramos al estudio y dijo, quiero hablar con Jorge... Y todos salieron, todos, vámonos, no vamos adrear, no va a madrear. Damas y caballeros, en esta esquí, imagínense nada más. ¿En eh, dónde era Coqué? La, La Plaza de Todos México, 50 mil personas, A transmisión tope, internacional. Tope. Transmisión internacional. Sin televisión. ¿Eh? No lo pasaron de televisión. No, ¿Ah, no. Primero fue, fue retransmisión, pero iba a nivel mundial. Ok. ¿Sabes qué, ¿Sabes qué fue? ¿Empezó a chiflar o qué? No. ¿Qué pasó? fíjate. Tú te subes a un, a un ring y es otro ambiente. Es como pisar la arena de un palenque. Las personas que no hayan ido a un... O que hayan ido a un palenque van a sentir diferente cuando se paren en la arena. Hay una, una vibra distinta. En el ring es igual. Es una magia increíble lo que sucede. No es un escenario cualquiera. Había una chava enfrente de mí muy guapa, que daba la vuelta y entonces yo me quedé así como pues, mirándola y dije pues la voy a dejar impresionada, pues sí la impresioné. <laughs> y no, no me burlo, lo no. recuerdo con, con tristeza y, con, y, 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 y me ha tocado de todo. Yo, yo soy una persona que cometió una falta y le cobraron y ya lo pagó, ok. Cuando empecé yo a, a, a cantar, lo que no me escuchaba era mi retorno en, en los bolitores, no tenía bolitores. O no te escuchabas. ¿no? Es tan grande la plaza Ajá. que tú dices: mexicanos, mexicanos, el grito, el grito, el hacer, el rever natural. O sea, que la tiene, sonorización es pésima. El rever natural que tiene la plaza. Dis, oh", y entonces, en un descuido. Porque no es excusa. Vamos, si pudieras inventar una excusa diría, pues, este, no me lo sé, iba yo loco. Se me fue la onda. O sea, un segundo pack, un blackout, como dicen, Y de repente, ¿en ¿dónde estoy? El, o sea, ¿en ¿dónde estoy? La parte... Y es un gran error. Pero cuando yo bajé, cuando iba bajando del ring... Papá, el cariño del público. Todos parejos. Y todo, y para subir, para llegar a la salida. Claro, porque hay que caminar. No, no hay que caminar como para que el público que no conoce la plaza, solo los 10 pisos o 5 sí, pisos de escaleras sí. que van. El, y aparta el, así, de este, de este oh, No, 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 burro, que lo regresen a la primaria. <laughs> Me gritaban, de todo. y yo le ¿no? así, iba así y entonces iba mi papá con nosotros ese día, fíjate, otra vez coincide que estaba mi padre. Y entonces ya nos subimos a la camioneta y nadie hablaba. Nadie habló. De eso que ya sabes que lo que digas... ¿Será un santo todos el... callados, éramos como ocho porque nos dieron una entrada especial entonces todos nos subimos ahí. Llegamos a casa de mi papá, entramos al estudio y dijo, quiero hablar con Jorge. Y todos salieron, todos, vámonos, no va a madrear. ¿no? Entonces ya me senté y me dice ya te diste en cuenta de lo que pasó le digo sí qué opinas y me dice te acabas de hacer el artista más popular esta semana <risa> <risa> fíjate qué cosa más linda y eso es algo que te ha 29 años yo le platicaba que voy al baño y de repente el de julio mire el coque ya te sabes el libro y ahí les echo un chorro para que no me esté gustando. o, o, o el coque pagué una, este, ¿cómo una multa en gobernación. Me citaron a los dos días y fui a gobernación. Este, no había algo que se encontrara como, como que fuera una. porque no fue intencional, es un error, pero me multaron y me dieron por años con todo. Y yo estoy seguro que hasta el día de mi muerte van a decir: ¿Quién crees que se murió? ¿Cuál? El que se le olvidó la información. El minuto que cambió mi destino. Sábados 9 pm. Participa en Imagen Televisión.